Los pescadores artesanales de Morrope podrán ahora extraer el molusco conocido como palabrita, tras 14 años de haber sido restringida. El ministro Jorge Luis Prado entregó en esa localidad lambayecana la resolución que permite la extracción de palabritas. El reinicio de esta labor favorecerá a unos 6.000 pescadores de manera directa y 25.000 personas de manera indirecta. Pequeños cultivadores de girasol y sorgo granero de los caseríos de Dos Palos y Sequiones lograron una asociación con productores de compost hecho a base de residuos hidrobiológicos en Lambayeque. Durante su reciente viaje de trabajo a Lambayeque, el ministro Jorge Luis Prado logró contactar a ambas partes para que se beneficien entre sí. Con el fin de promover el desarrollo productivo y la innovación de las MIPE, el Ministerio de la Producción viene desarrollando la plataforma virtual Perú Imparable 2.0. El ministro Jorge Prado destacó que con esta novedad las MIPE formalizadas y que cumplan con los requisitos accederán al mundo digital sin la necesidad de invertir para contar con una tienda online. La plataforma se lanzará en las próximas semanas. El ministro Jorge Luis Prado supervisó los servicios de las plantas de afilado, secado y carpintería del sitio forestal de Pucallpa, que mejoran los procesos de la transformación de la madera de las MIPYME de la región amazónica. Además, recorrió las instalaciones del sitio pesquero que atiende la cadena productiva pesquera en la región, principalmente en las especies amazónicas como el paiche, paco y la jamitana. Se publicó la ley que promueve la reactivación económica a través de las compras públicas de las MIPE manufactureras nacionales como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Producción y la Comisión Especial de la República. El ministro Jorge Luis Prado destacó la articulación entre dos poderes del Estado en beneficio directo del fortalecimiento y reactivación de las micro y pequeñas empresas MIPE del país. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.